Hola, ¿qué tal amigos y amigas del signo de Libra? Les habla su amiga Isabel Ridó. Les traigo esta tirada sobre solteros y solteras. Ya tiene un ratito que no la hacía, así que vamos a ver cómo está tu estatus para este mes de noviembre en cuanto a solteros y solteras, si tienen una persona en especial, si viene alguien del pasado, si viene un amor del futuro. Vamos a analizar tu soltería, decepción amorosa, pareja y tu destino amoroso. Para estas tiradas vamos a utilizar varios oráculos y varios tarots, entre ellos las cartas españolas, Lenormand, el oráculo de las diosas femeninas, el oráculo de las muñecas, las hojitas de té, Gaia y los ángeles y salmos. Es una tirada bastante completa para mis queridos Libra. Vamos a comenzar con tus números de la suerte para esta semana. Sacamos tres angelitos y dice que tus números de la suerte son el 47, el 58 y el 71. Tus colores, el color morado, que a mí me gusta mucho, el color naranja y el color amarillo. Y te salen tres ángeles sumamente importantes, el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel y el ángel Mijael. Recuerda buscar estos números como números angélicos en Google para terminar esta lectura. Recuerda que es una tirada general, que puede que te resuene como puede que no te resuene, y lo que no te resuene simplemente suéltalo al universo. Bien. El arcángel Gabriel te dice el Señor y lo puedes consultar en el Salmo 109, versículo 30, y dice: enalteceré a Jehová en gran manera con mi boca, y entre la multitud le alabaré. Ayuda a causar confusión en los enemigos. Ideal para mis amigos y amigos de Libra con ascendente en Cáncer. El siguiente ángel es Mijael. Nos habla de compasivo. Lo puedes activar en el Salmo 6, versículo 4. Y dice: mi alma está muy perturbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Ayuda a curar enfermedades, sobre todo las causadas por brujerías, y yo diría también enfermedades normales. Ideal para mis amigos y amigas del signo de Libra con ascendente en Tauro. El arcángel Rafael nos habla de justicia y lo puedes activar en el Salmo 104, versículo 24, y dice: innumerables tus creaciones, oh Jehová, hiciste todas con sabiduría. La tierra está llena de tus obras, ayuda a obtener comunión con Dios, ideal para Libra con ascendente en Piscis. Bien, vamos a comenzar la tirada de las cartas españolas para ver de manera general qué viene para mis queridos amigos y amigas de Libra, solteros y solteras o con persona especial. Vamos a ver si hay por ahí una conexión para mis Libra. Cartas españolas, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ok, vamos a ver qué viene para Libra. Siete de oros, la Sota de Copas, el Rey de Oros, el Rey de Copas, el Dos de Oros, el Tres de Bastos y el Cuatro de Oros. Yo las cartas españolas las estudié desde pequeñita. Me gustaron muchísimo las cartas españolas, así que siento mucha conexión tanto con las cartas españolas como con el de Lenormand. Bien, te dice en el centro la carta del Rey de Copas, nos habla de la llegada de una persona importante a tu vida, una relación que empieza muy cálida, muy cercana, quizás como amigos o como amigas. Es una persona muy cariñosa, muy noble, que trae una noticia, un ofrecimiento, un acercamiento. Y la invitación a un evento que puede ser una boda, un bautizo, una graduación, en fin, algo, esta persona quiere invitarte.
Y la verdad es que las cartas que están alrededor son muy interesantes porque te sale 7 de oros, 2 de oros, 4 de oros y el 3 de bastos. Pareciera como que esta persona tiene otro interés además de la invitación y pareciera como que le va muy bien en los negocios. Quizás en esa fiesta que te va a invitar le vas a comentar de tu situación económica o de tus sueños o de tus perspectivas económicas. Y esta persona te va a invitar a que trabajes con él y pues obviamente estar cerca de ti es lo que quiere esta persona y que la situación amorosa crezca. Esta persona puede representar tanto un hombre como una mujer y viene muy pronto una relación y una comunicación con esta persona. Sin embargo, hay otra persona más ahí en el camino que está junto a ti y es un rey de oros. Es una persona orgullosa, posesiva, celosa, que está en tu ámbito cercano. Puede ser una persona especial o puede ser una persona de tu pasado que insiste e insiste e insiste. Quizás a través de las redes sociales te esté mandando mensajes, o sea, tu ex que no te deje salir o no te deje que lo olvides o que la olvides. Pero desde luego hay alguien muy, muy cercano a ti y viene algo muy importante, tanto en la parte amorosa como en la parte económica, para noviembre, para mis amigos y amigas del signo de Libra. Cosas importantes están por surgir. ¿Qué te dice con respecto a los consejos que te dan estas cartitas? Consejo para mis Libra, en cuanto a estas dos personas que quieren una relación amorosa para mis Libra y también económica. Bueno, el consejo te sale el 5 de bastos, el 5 de espadas, el 4 de bastos y el 5 de oros. Bien, a una de estas personas definitivamente no la quieres. Viene una declaración amorosa pronto de una persona en particular. Sentimientos agridulces hay por ti. Dicen las cartas que digas tus sentimientos, tus pensamientos, eso sí. No seas tan brusca o no seas tan brusco para decir cuando no quieres a alguien o cuando sí quieres a alguien, que ese es un poquito más sutil. Vienen decisiones fuertes, una decisión que vas a tomar dos veces, quizás porque vas a decir de pronto no, si te encuentras inseguro o insegura, y después lo vas a pensar, dices, creo que sí quiero tener una relación amorosa con esa persona. Algo que sucede dos veces, algo que se te complica, pero desde luego vas a utilizar muchísima sabiduría para tomar la decisión de con quién quedarte. Y va a ser un poquito complicado rechazar a esta persona que te ofrece pues un negocio y estar junto a esta persona en el día a día y colaborar y te ofrece una proyección económica y un desarrollo profesional. Pero tú analízalo bien, Libra, y sé claro o sé clara con esta persona, porque si vas con una idea de no querer lastimarle, de decirle no en la relación amorosa, pero sí en la relación laboral, podría luego pues confundirse esta situación. Así que sea muy claro o muy claridoso desde el inicio para que esta persona pues no le lastime su corazón. Así que analízalo, porque ahí podría, con la carta del 5 de espadas, me dice algo así como que le dices que sí y luego como que le dices que no, o al revés, primero le dices que no y luego le dices que sí. Entonces analiza muy bien tus sentimientos. Bien, vamos con el Lenormand. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a tu destino amoroso. Sol, Luna, Ascendente o Venus. No olvides suscribirte, amigos y amigas de Libra. Bueno, pues aquí viene algo muy importante. Una carta, las garzas y la luna. Bueno, me está refiriendo mucho a lo que me salen las cartas españolas de esa persona que quiere comenzar algo contigo y es algo doble, amor y trabajo. Esta persona te va a escribir, te va a anunciar de su regreso,
te va a invitar a una fiesta o algo así. Y la carta de la luna nos dice que esta persona te va a pedir confidencialidad en cuestión de trabajo y de esta relación amorosa, porque pareciera como que está pues en trámites de divorcio, en separación, o porque aún no se lo quiere comunicar a sus hijos o a sus hijas. En fin, hay algo velado, algo oscuro en esta situación. Sin embargo, también la luna es una carta positiva que nos dicen que las cosas salen a la luz y esta persona va a ser honesta contigo. También tú pídele esta honestidad. Así que si estabas esperando una llamada, una presencia, una conexión, una comunicación a través de las redes sociales, esto va a ser muy pronto. Y también me dice el pronto inicio de esta relación amorosa, que bueno, si estamos hablando de unas fechas, puede ser entre el 17 de noviembre al 27 de diciembre. Bien, vamos a ver qué te dice más. Te sale la carta del zorro, la carta de el amante, la carta de los pajaritos. No todo está dicho en el amor. Hay decisiones que tienes que tomar, Libra, pero que tienes que pensarlas mucho antes de decir sí o decir no. Viene una persona con la cual tuviste una relación temporal, de corto plazo, muy apasionada. Esa persona es muy atractivo o muy atractiva. Viene de regreso a tu vida a la par de la otra persona. Son dos personas que vienen a tu vida. Es una persona muy inteligente, muy astuta, pero que ve más por sus intereses que por los de los demás. Y es una persona poco empática, quizás porque es muy bello o muy bella. La carta de los pajaritos juntos nos habla de muchos rumores que te llegan con respecto a esta persona, de tomas de decisiones y de estar un poquito confundida o confundido. A pesar de que sabes perfectamente bien que con esta relación amorosa la situación no es definitiva, sería quizás temporal o sería quizás por un par de años. Quizás mis Libras les interese recomenzar este romance, porque la verdad es que es una persona muy atractiva, muy sociable, muy del mundo, en el cual se puede ir a pasear pues a un campo, hacer un picnic, sacar un vino, compartir una copa, unos quesos, ver el atardecer. Es una persona muy muy interesante para mis Libras. Puede ser tanto una mujer como un hombre muy atractivo, muy inteligente y muy astuto, con el cual te vas a sentir sumamente bien. A pesar de que esta persona pues no tiene intención de tener un compromiso contigo, ni está buscando un casamiento ni formalizar. Así que analiza qué es lo que te conviene o qué es lo que no te conviene, pero no les veo a mis Libras diciéndole no a esta conexión. Quizás de momento quieren salir y divertirse y es la persona ideal para eso. Te sale el pozo de los deseos, el laberinto y la carta del amor. Y claro que vas a estar confundida, Libra, porque pues vienen varias personas a tu vida y esto te va a traer muchísima confusión. No vas a saber exactamente qué hacer. Por eso ahí te dicen las cartas españolas que puedes decir a alguien sí y de repente no. O no, y de repente sí. Se vale estar confundida o confundido, y es muy importante que le digas eso a tus conexiones. Me siento confundida, me siento confundido, déjame pensarlo. Porque luego queremos avanzar por temor a perder esa conexión, y luego decimos que sí, y luego a la mera hora pues no nos sentimos a gusto y terminamos la relación, y podemos dejar a una persona pues triste o decepcionada. Y luego se puede convertirse en obsesión y por eso anda mucha gente persiguiendo a otras por esas obsesiones que se crean. Entonces, sé muy clara y muy franca o franco o claro desde el inicio de la relación amorosa. Nos dice que un deseo que tienes en cuestiones amorosas se va a cumplir. Así que esa soledad que tenías de hace ratito ya se va a acabar con estas dos conexiones y yo te veo saliendo pues tomando café, saliendo al parque, saliendo a divertirte y volviendo a vivir una vida tranquila, una vida sosegada y una vida mucho más divertida, Libra. Así que son buenas perspectivas. Vamos con las hojitas de té y el oráculo de Gaia, que siempre son muy esclarecedores.
Bien, las hojitas de té para mis Libra, te sale la carta que pareciera un premio, pero no es una carta tan positiva. Dice que es un periodo de frustración y de lecciones que tienes que aprender. Quizás puede ser algo doloroso, pero al final nos va a dejar una buena lección para no volver a cometer ese mismo error. Te sale la carta del puente roto, quizás una desconexión con alguien que puede ser momentánea, motivos quizás porque esta persona se fue de viaje o porque quizás está enfermo o enferma y no te lo ha dicho. Dice que una situación que no va a ser muy satisfactoria y que vas a lograr a salir de este problema Libra. Te sale la carta de la flecha, dice que estás en el camino correcto y que mires algunos aspectos de tu vida que quizás necesitas mejorar. Pero desde luego dice, vas bien, sigue adelante a pesar de que te encuentres por ahí algunas dificultades. Te sale la carta de la escalera, es una de las cartas más positivas de este oráculo. De hecho, si estás soñando que subes escaleras, que subes elevadores, que bajas elevadores, es una señal de que viene por ahí para ti el éxito. Y dice que subas hacia el éxito. Te sale la carta del hombre rubio. Hablamos de una cita o una relación con un hombre rubio o con el cabello gris o con el cabello blanco. Y te sale una carta muy bonita, la carta del diamante. Así que algunos de mis Libra podrían recibir algún anillo con alguna piedra. Y dice que vas a recibir o vas a dar un regalo muy precioso o muy importante o bastante caro. Bien, vamos a ver qué te dice Gaia. Gaia te dice, la carta de los nueve corazones, dice que viene para ti cumplimiento, armonía y protección. Y dice que alguien está pensando en ti, dice que son pensamientos de amor y nos habla de serendipity. El serendipity pues es básicamente presentir que llega el amor y que esto va a suceder. Una suerte que ocurre muy poquito y que viene para ti, Libra. Bien, vamos con esta tirada de solteros y solteras con el tarot de las muñecas y vamos a ver qué te dice. La primera carta te representa a ti como soltero o soltera de Libra y te sale la carta del 5 de copas, de algo que como que extrañas y algo que lamentas. Aquí vemos una persona triste y atrás unos cuervos y una luna muy brillante. El 5 de copas como solteros o solteras nos habla de decepción, de un periodo que has pasado un poquito triste, en el que quizás te has sentido solo o te has sentido sola, a pesar de tener contactos o a pesar de tener familia o amigos, es algo que viene de tu interior. Bien, la siguiente nos habla de tus decepciones amorosas. Y te sale la carta de tú eres la única y nos habla de autenticidad. Nos dice que a pesar de las dificultades, de las situaciones que no han salido muy bien en el amor, has dejado una huella en esas personas con las cuales has tenido una relación amorosa. Y para aquellas personas de Libra que aún no han tenido relaciones amorosas o que han sido de muy corta duración, esta carta te da ánimos de que quizás a través de una transformación en tu vida encuentres ese amor que estás buscando y que para ese amor seas tú la única o la persona número uno. Es una carta muy bonita esta. Bien, la carta de la pareja o las parejas que has tenido o de la pareja que viene para ti. Te sale la carta del Rey de Pentáculos, nos habla de una persona que es leal y nos habla de alguien que puede ser del signo de Aries o Capricornio. Bien, esta carta nos está diciendo en cuestiones de pareja que viene para ti una persona interesante, espectacular, leal, fiel, una persona que tiene unos ojos muy lindos que pueden ser de color avellana o castaños claros con unas pestañas largas y es una persona que le gusta estar muy a la moda. Bien, y vamos con el destino amoroso.
Bien, tu destino amoroso, te sale la carta del caballo de varas, el deseo. Viene para ti una persona sumamente interesante y muy inteligente y muy astuta. Pareciera como que tú la conquistaste, tú le atraíste. Quizás comenzó la situación como algo en falso, algo que parecía que no era importante. Sin embargo, te diste cuenta que es una persona muy valiosa y te diste cuenta que es una persona franca. Aunque sí te diste cuenta que tiene ciertas cosas que está ocultando y cierta situación que tiene que resolver en su vida antes de llegar a ti. Dirás, Libra, ¿pero por qué siempre me pasa eso? ¿Por qué siempre vienen a mí cosas inconclusas? ¿Será que tengo un karma o será que qué situación pasa? Pues mira, tienes muchísima suerte de que haya caído en tu vida este caballo de varas, porque vienen cambios importantes para ti, no solo en la parte sentimental, sino también en la parte laboral. Parece que van a colaborar juntos y vienen cosas que jamás estabas esperando vivir. Viajes, traslados, conocimientos de personas extranjeras, idas y venidas y cosas muy bonitas que van a llegar en tu vida con esta carta del Rey de Varas. Pero sí, de alguna manera hay una distancia, una separación con esta persona especial o con estas personas especiales que de alguna manera te van a decepcionar. Las cartas te dicen que esperes, que no te decepciones tan rápidamente. Porque te digo, esta persona necesita resolver algo antes de regresar a ti. Y esta distancia no significa que no te quiera. Aparte, en el Lenormand te salió la carta, así que muy pronto te va a escribir o te va a llamar. Bien, vamos a ver qué te dicen este oráculo de las diosas. Bien, te sale la carta de la bravura. Nos habla que explores tu lado salvaje, que seas tú mismo o seas tú misma, que te atrevas a hacer eso y a mostrarte tal y como eres. De esta manera puedes conquistar a muchas personas y las demás personas van a aceptarte a ti tal y como eres. Te sale la carta de que estás en tu camino. De hecho, aquí te salió en el oráculo de las hojitas de tela flecha. Nos está indicando que vas en un buen camino, vas en un buen rumbo. Y pareciera como que un camino muy importante se abre para ti. Quizás por aquella relación que tienes con esa persona importante que te ofrece amor y trabajo. Dice que tengas el coraje de seguir tu propio camino, tus propias decisiones, tus propios deseos. Y no te dejes manipular por otras personas. También te sale la carta de la dirección. Dice que aquí viene algo que vas a saber manejar y te ponen una interrogante como que quizás viene para ti una persona sumamente importante que te vas a sentir obnubilado o obnubilada frente a esta persona, pero te piden que seas tú mismo, que seas tú misma, que tengas esa seguridad interior, pero aunque es muy probable que cuando tengas una cita o varias citas con esta persona, te muestres un poquito nervioso o nerviosa y trates de ocultarlo. Es normal porque estás frente a una persona sumamente importante, influyente, con mucho liderazgo y es una persona que puede ser famosa o influencer o alguien importante en su sector. Bien, amigos y amigas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para tocar las notificaciones. Y si te gustó este video, no te olvides de darme un like. Muchísimas gracias y sobre todo compartir este video con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó. Y como dicen en francés, à la prochaine fois.